Hola, nos encontramos en Guadalajara, México, con el escritor y premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, y agradecerle la invitación que le ha formulado el diario El País de España para participar en este escenario virtual e interactivo de Babelia en Guadalajara 2011, con el cual queremos llevarle a ustedes, a su computador, lo mejor de esta cita literaria considerada la más importante del mundo hispanohablante. Yo, señor Mario, soy simplemente el intermediario de este video chat, de las casi 1000 preguntas que le han formulado durante estos dos días. ¿1000 preguntas? Casi. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Y tiene, como se imaginará, muchísimos seguidores. Y soy eso, el intermediario de esas preguntas. Las he agrupado, como son tantas, por temas. Y he elegido a uno de esos lectores como representante de las preguntas de esa misma estirpe. Muy bien. Sí. Podemos empezar con Beatriz Quintana Mesa. Ella le pregunta: me gustaría saber cómo descubriste tu vocación y si en algún momento de tu vida has querido abandonar el acto de escribir. Yo creo que descubrí mi vocación a través de la lectura. Siempre digo que aprender a leer es la cosa más importante que a mí me pasó en la vida. Yo tenía 5 años y recuerdo como un hecho mágico, milagroso, la manera como se me enriqueció la vida gracias a los primeros libros que leí. Eran libros de aventuras, eran libros pues que me hacían salir del mundo pequeñito en el que yo vivía, me hacían viajar por el espacio, por el tiempo, me hacían vivir experiencias extraordinarias. Y yo creo que mi vocación de escritor nació de la felicidad enorme que me daba leer ficciones. Y eso me llevó poco a poco a intentar también escribirlas. Pero durante mucho tiempo yo no me atreví a pensar que podía llegar a ser solo un escritor, pero desde que empecé a ser un escritor, la verdad que nunca me he arrepentido de ello, siempre me ha parecido una vocación maravillosa. Sí. Nunca he sentido que trabajaba escribiendo, aunque me cuesta mucho esfuerzo y me toma mucho tiempo, desde luego, terminar un libro. Siempre ha sido para mí algo que significaba mucho más un placer que una servidumbre. Sí. Así que no, nunca me he arrepentido de mi vocación y tengo que decir que mi vocación me ha dado pues satisfacciones extraordinarias, ¿no? Sí. Siguiendo en esa línea del acto de creación, podríamos pasar a Adán de Marías. Y él le pregunta: ¿alguna vez los personajes de sus obras lo han venido a buscar, sea para platicar, sea para agradecerle o para alguna otra cosa? Bueno, yo tengo una relación curiosa con los personajes de las historias que escribo. Al principio son sombras, siluetas vagas, que no tienen una carnalidad, a personajes a los que no llego realmente a visualizar. Luego, con el trabajo, poco a poco, los personajes se van como revelando. Y el momento para mí más exaltante cuando estoy escribiendo una historia, sea una novela, sea una obra de teatro, es cuando empiezo ya a soñar con el personaje se me mete en los sueños. Nunca llega a ser absolutamente nítido, siempre está como disuelto en una cierta neblina. Por eso no, las descripciones que yo hago de los personajes nunca son demasiado nítidas. Y es porque nunca los llego a ver con absoluta nitidez. Pero ese proceso, desde que tengo la idea de un personaje que es una sombra, una mera silueta, hasta que el personaje llega a formar parte ya de mi vida, porque pienso en él constantemente y, como digo, me visita en sueños, pasa mucho tiempo y es solo en un estado muy avanzado del texto que estoy escribiendo que ya llego a tener con el personaje esa relación tan estrecha, ¿no? Y una vez el libro ha llegado a los lectores, esos personajes, ¿dónde quedan? Bueno, muchos de esos personajes se disuelven y desaparecen, incluso de mi memoria, y en cambio otros no. Otros personajes quedan allí y algunos, como uno que se llama Lituma y que es un guardia civil, ¿no? A veces cabo, a veces sargento, a veces un guardia civil todavía sin grado, reaparecen y cada vez que comienza una historia comparecen como ofreciéndose.
como si se sintieran frustrados de no haber sido aprovechados lo bastante. Y por eso son muy pocos, pero algunos personajes sí reaparecen en mis historias, y es porque no he podido desprenderme de ellos. Son personajes que me persiguen, me acompañan y están siempre allí como si no los hubiera aprovechado lo bastante, ¿no? ¿Dialoga con ellos en un momento dado? Platica, habla, con lo que nos comenta Adán, ¿no? Bueno, quizá eso sería exagerado decirlo. Hablar con ellos, no, son siempre personajes fantasmales, ¿no? Son siempre personajes fantasmales. Pero en algún momento llego a sentirlos y a entenderlos muchísimo mejor, y eso no me ocurre nunca al principio. Al principio, mi idea del personaje es una idea bastante remota. Luego viene una aproximación, y solo en los finales, cuando está ya muy avanzada la obra, tengo esa cercanía y esa intimidad, diríamos, como el personaje. He llegado a conocerlo a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Yo creo que nos empata aquí una pregunta, esa descripción de los personajes. Pregunta Sophie. Conozco su admiración, guión pasión, por Flaubert. Y me gustaría saber de dónde le viene dicha pasión y en qué medida le influye este gran escritor del siglo XIX en su obra. Pues yo creo que ha tenido una gran influencia sobre mí Flaubert. Creo que a mí leer a Flaubert me permitió descubrir el tipo de escritor que yo quería ser. Yo leí Madame Bovary, me acuerdo muchísimo todavía, el año 59, recién llegado a París, y la lectura de esa novela a mí me cambió la vida, me hizo sentir realmente el tipo de escritor que yo quería ser, un escritor, digamos, muy realista, pero que no descuidaba para nada la preocupación estética, el cuidado de la forma, pero para tratar de fingir la realidad con más... de manera más verosímil, más persuasiva. Y además Flaubert me ayudó mucho en otro sentido, porque el talento de Flaubert es un talento que no fue innato, fue un talento que él fabricó a base de esfuerzo, a base de disciplina, de terquedad, de una perseverancia casi enloquecida. Las primeras cosas que escribió Flaubert eran muy malas, eran imitaciones de cosas que leía. Y la primera obra maestra, pues Madame Bovary, que le toma 5 años, cuya redacción está documentada por su correspondencia con Louis Collet, con su amante, es una demostración de que el genio, si no es innato, puede ser obra de la convicción, de la vocación, del trabajo. Del cincelado, un poco del esfuerzo. Y del trabajo, sobre todo, ¿no? Como en un momento dado llegó a brotar el talento y la genialidad de alguien que parecía no tenerlos por esa vocación de perfección con la que escribió esa novela. Ese ejemplo a mí me estimuló muchísimo y por eso pues me siento enormemente reconocido al ejemplo de Flaubert, ¿no? Aparte de que la obra me parece bellísima, creo que todas las novelas de Flaubert son obras maestras, que es un caso realmente excepcional de escritor que a partir de Madame Bovary todo lo que escribe es extraordinario, ¿no? Siguiendo con mujeres, en el caso de Flaubert y Madame Bovary. Fanny48 pregunta, ¿por qué la niña mala cala tan hondo en el ser humano? ¿Es quizá un compendio de diferentes mujeres en una misma? No, la niña mala es una sola mujer que vive situaciones muy distintas y que se adapta con una gran capacidad, digamos, de transformación, de recreación de sí misma a medios muy distintos, en lo que es una larga lucha por la supervivencia, ¿no? Ese personaje es un personaje muy humilde, que nace y tiene una infancia que no conocemos, pero que es seguramente dificilísima, y que aprende muy pronto esa cosa terrible que es esa metáfora que usamos nosotros, ¿no? para hablar del destino humano, ¿eh? Que tiene que estar constantemente luchando por la vida. Pues ese es el caso de ella. Ella lucha y lucha con las pocas armas que tiene, que son los de una chica poco instruida, pero sí con un sentido de la realidad muy aguzado. Y entonces creo que es una persona que es muchas personas, porque está recreándose constantemente, sobre todo con la intención de sobrevivir y superar su condición, ¿no? Sí. Bueno, ahora Risa Reflexiva firma así. Pregunta. La risa está presente tanto en sus libros como en sus artículos, como en las fotos en las que aparece y lo he visto.
¿Qué valor tiene el humor para usted? ¿Cuáles son los autores vivos que más le han hecho reír? Bueno, yo cuando comencé a escribir era más bien muy desconfiado del humor, no en la vida, pero sí en la literatura. Y creo que se debía a la mala influencia de Sartre. Sartre era un hombre muy inteligente, pero estaba negado completamente para la risa, para el humor. Yo creo que en la inmensa obra de Sartre no hay ni siquiera una sonrisa, ¿no? Y entonces probablemente eso hizo que las primeras cosas que yo escribiera fueran muy poco risueñas, ¿no? Tenía esa idea completamente equivocada de que una literatura seria no puede ser una literatura de humor. Hasta que un día descubrí un tema sobre el que quería escribir, que fue el tema de Pantaleón y las visitadoras, que a mí me enseñó que hay historias que no se pueden contar en una vena seria, que hay que recurrir a la risa, a la carcajada incluso, porque es la única manera de que esas historias lleguen a ser persuasivas, aceptables para un lector. Para mí fue una experiencia formidable porque a partir de entonces efectivamente creo que el humor siempre ha estado presente. Hombre, no creo que se podría decir de ninguno de mis libros que sea un libro humorístico, solo humorístico, pero sí creo que es una presencia constante porque el humor forma parte de la vida, es una, digamos, manera de vivir también, y la novela, la literatura, pues es una expresión de la vida, ¿no? En todas sus manifestaciones, a todos sus niveles, y creo que esa es la razón por la que el humor siempre está presente de algún modo en mis historias, ¿no? Sí. La persona que firma GK Saga es una pregunta recurrente, como comprenderá, hacia los escritores y los creadores, y es: ¿cuáles son para usted las 5 mejores novelas del siglo XX? ¿Del siglo XX? Bueno, pues hay algunas que son de cajón, El Ulises de Joyce, por la extraordinaria, digamos, revolución de la forma que significó, una revolución que yo creo que ha inseminado prácticamente a todos los novelistas posteriores a Joyce. Después yo citaría una novela de Faulkner, que me parece uno de los grandes escritores del siglo XX. Si tengo que quedarme con una, me quedaría probablemente con Luz de Agosto, aunque me quedaría con varias de Faulkner, pero si tengo que elegir una, probablemente sería Luz de Agosto. Citaría una novela de Thomas Mann, ahí entre La montaña mágica y los... No, me quedaría con La montaña mágica de Thomas Mann, sí, sin ninguna duda. Creo que es una novela extraordinaria, una novela también de una enorme riqueza, de una gran ambición, un caso de novela total, digamos... Me quedan dos, qué difícil, ¿eh? Realmente. Sí, son las preguntas. A los lectores nos gusta, sí, que a veces a los escritores, sí, que admiramos, de repente nos ilustren, ¿no? Sobre, sí, sobre sus obras. Bueno, pues tal vez elegiría La condición humana de Malraux, que es una novela, para mí, la gran aventura moderna, ¿no? La aventura que tiene que ver con la revolución, con la utopía social, con la idea de que se puede transformar el mundo de raíz, creando desde sus... fundamentos, una sociedad nueva de justicia, de igualdad, de libertad. Creo que eso es lo que se vive en los personajes de La condición humana, una novela también que a mí me causó una extraordinaria impresión y que creo que ha dejado mucha huella también en lo que yo escribo, ¿no? Y me queda la última, pues qué difícil, ¿eh? Realmente... La pregunta tiene una segunda parte y es novelas del siglo XXI. Si hay alguna, podríamos dejar quizá esa última, si hay alguna novela del siglo XXI que le haya impresionado o gustado. Me han muchas novelas. Yo pondría los cuentos de Borges. Si me permiten poner, digamos, un elemento de ficción que no es una novela, sino una forma más, sí, más breve, yo pondría los cuentos de Borges, pondría... Tlón, Ugbar, Orbis Tertius, por ejemplo, o pondría Las ruinas circulares, o Los teólogos. Cualquiera de esos relatos me parecen obras maestras comparables a las grandes novelas. Con eso ya hemos cerrado las 5 novelas del siglo XX. Ahora del siglo XXI, pues yo no sé si tenemos suficiente perspectiva, ¿eh?, como para hablar de una novela que, como esas que he citado, ¿eh?, claro, descuelle de una manera tan evidente sobre todas las otras de su tiempo, ¿no? Sí. Benita Pérez pregunta: ¿piensa usted que el escritor puede cambiar el mundo o que es realmente la criatura
lo que es capaz de despertar las conciencias? Yo creo que la literatura tiene un efecto sobre la vida, sin ninguna duda. Yo estoy convencido que gracias a los libros buenos que he leído, mi vida es mucho más rica de lo que hubiera sido sin esas lecturas. Lo que pasa es que el efecto que tienen los libros sobre la vida, sobre la historia, sobre la sociedad, no es un efecto que se pueda medir físicamente. Es un efecto que además tiene lugar a través de un intermediario, que es el lector. La vida cambia a través de la conducta de unos lectores que han sido educados, formados, sensibilizados por las buenas lecturas. Pero sin ninguna duda la lectura no es un puro entretenimiento que no deje huella en la vida. No, yo creo que marca profundamente y la marca sobre todo a través de actitudes muy críticas, ¿no? Creo que la literatura, la gran literatura, nos hace muy desconfiados de lo que nos rodea y nos crea un apetito de perfección, de belleza, que nunca, digamos, encontramos en la vida tal como es. Y eso nos moviliza mucho a introducir o a exigir reformas, cambios en la vida. En ese sentido indirecto, sí creo que la literatura tiene una enorme influencia sobre la vida, ¿no? Oscar PLS pregunta, estimado Mario, ¿cree que el nihilismo y lo light prevalecen en la cultura contemporánea? ¿Hacia dónde cree que va nuestra cultura? El nihilismo yo no lo diría. Creo que en la cultura contemporánea lo que hay es una orientación hacia la diversión, hacia el entretenimiento. Creo que lo que exigimos hoy día de la cultura es que sea divertida sobre todo, y que eso ha contribuido mucho a banalizarla, a frivolizarla. Creo que esos son rasgos, digamos, muy visibles, muy presentes en la cultura contemporánea. El nihilismo es una actitud de desesperación, de negación, que no aparece tanto en un mundo que lo que quiere fundamentalmente es distraerse, marearse un poco para no enfrentar, digamos, todo lo que tiene de desgarrador o de aburrido o de frustrante la existencia contemporánea. Yo diría que esas, digamos, banalización, frivolización, son más bien tendencias de la cultura contemporánea y que se manifiestan en todas las artes y las letras, ¿no? Sí. José Antonio Pérez le pregunta, además de por ser un excelente escritor, le admira a usted por ser un intelectual comprometido, especie en extinción en España. Cita una serie de grandes intelectuales españoles del siglo XX y termina preguntando, hoy los intelectuales prefieren mirar para otro lado. ¿Le ha traído mucho sinsabores su actitud? Mire, yo creo que hoy en día los escritores, con algunas excepciones, no creen que la literatura deba intervenir en la vida pública, en la vida cívica, en la historia que se está haciendo. Les parece una actitud pretenciosa creer que un escritor puede, mediante sus opiniones, tener un efecto político o social o moral sobre la realidad de nuestro tiempo. Y entonces prefieren hacer de la literatura una actividad aparte, reservada, y desde luego que eso es legítimo, ¿no? En el pasado no fue así, cuando yo comencé a escribir, todo lo contrario, había la idea de que un escritor tenía unas obligaciones que eran no solamente artísticas, estéticas, sino también cívicas, que un escritor debía utilizar las palabras como actos. Eso decía Sartre, ¿no? Las palabras son actos y hay que utilizarlas como si fueran actos para cambiar las cosas, para criticar lo que anda mal, para conseguir reformas en el sentido de la justicia, en el sentido del progreso. Ahora, algunos escritores pues todavía estamos dentro de esa línea, aunque para muchos resulte esa actitud anacrónica, ¿no? Yo comencé a escribir con esa idea del escritor, que el escritor tenía que participar en la vida cívica de alguna manera. Mi manera de participar es a través del periodismo, por eso escribo artículos o participo en debates. Yo pienso que un escritor algo puede aportar en el debate público, en el dominio del lenguaje, por ejemplo. Creo que una de las cosas trágicas de la política es que está hecha de lugares comunes,
que no hay ninguna creatividad en el lenguaje político, y en ese campo sí, un escritor algo puede aportar, y también que la política no puede ser solo la gestión de lo existente, que también tiene que ser creatividad, y en ese campo, pues sí, un escritor algo podría aportar, ¿no? Sí. Hemos llegado al final de esta intermediación, de este videochat. Simplemente ya Francisco Cansado pregunta, y ya lanzándonos un poco a este mundo dual, analógico y digital, y es, ¿por qué debería comprar sus libros si puedo bajármelos de internet? No, yo no estoy en contra del internet, ni muchísimo menos, pero yo prefiero desde luego el libro de papel, porque para mí la lectura fue el papel. Sí. Y no niego que la pantalla pueda ser un buen soporte para la lectura, desde luego que no. Mi único temor es el siguiente. Yo creo que el fenómeno de la televisión es muy instructivo. La televisión es un instrumento extraordinario de comunicación que ha contribuido de una manera fantástica a establecer, digamos, un mundo más o menos integrado en lo que se refiere a las comunicaciones. Ahora, en el campo de la creatividad, esos recursos extraordinarios han dado hasta ahora muy pocos frutos. Uh-huh. Generalmente la creatividad en el campo de la televisión no pasa de lo más elemental, un tipo de entretenimiento que no tiene mayor contenido y que carece prácticamente de trascendencia. Entonces, mi temor es que si el libro pasa del papel a la pantalla, pudiera ocurrir algo parecido con la literatura, que fuera también a frivolizarse, a banalizarse, hasta convertirse en un puro entretenimiento. Yo creo que si eso ocurre, había, desde el punto de vista tanto cultural como social, un gran empobrecimiento de la vida. Y por eso mi esperanza es que el libro digital y el libro de papel coexistan y no estén entablados en una guerra en la que uno desaparezca al otro, ¿no? Muchas gracias. En nombre de, por lo menos, de estos casi 1,000 lectores que le han formulado preguntas, espero que se hayan sentido satisfechos con las respuestas del señor y maestro Mario Vargas Llosa, y de nuevo invitarlo a Babelia, Guadalajara 2011. Pues muy bien, muchas gracias. Hasta luego.